Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. La repentina aparición del coronavirus en 2020 estalló las teorías y desinformación, sobre todo lo relacionado con la causa del virus. A dos años y medio del brote que se expandió por todo el mundo a velocidad récord, nuevos estudios refrendan una de las hipótesis más populares sobre el verdadero origen del brote en el continente asiático. Un mercado en la ciudad china de Wuhan fue el epicentro de la pandemia de coronavirus. Eso concluye en dos nuevos estudios que publicó la revista Science el martes y que alegan haber inclinado la balanza en el debate sobre el origen del virus. Responder el interrogante sobre si la enfermedad surgió de forma natural de animales a humanos o si fue resultado de un accidente de laboratorio es considerado vital para evitar la próxima pandemia y salvar millones de vidas. El primer artículo analizó el patrón geográfico de los casos en el primer mes del brote, en diciembre de 2019, y mostró que los primeros contagios se aglomeraban alrededor del mercado Juanán. El segundo estudió la información genómica de los primeros casos para analizar la evolución temprana del virus, concluyendo que era improbable que circulara ampliamente entre humanos antes de noviembre de 2019. Ambos fueron publicados anteriormente como preimpresiones, pero ahora fueron sometidos a una revisión científica por pares y aparecen en una prestigiosa revista. Michael Warrowby de la Universidad de Arizona y coautor de ambos artículos pidió previamente en una carta a la comunidad científica ser más abierta a la idea de que el virus fue resultado de una filtración de laboratorio, pero luego reconoció que los hallazgos lo llevaron al punto donde ahora también piensa que simplemente no es posible que este virus fuese introducido de ninguna otra forma que mediante el comercio de animales silvestres en el mercado de Wuhan. Este verano, diversos países europeos registraron olas de calor históricas. Temperaturas arriba de los 40 grados causaron muertes, incendios y suspensión de servicios públicos. Esta inusual temporada de calor ha puesto en situación de emergencia a países poco acostumbrados a estas condiciones extremas del clima. En España, las altas temperaturas siguen superando ampliamente los 40 grados en varias ciudades. En Sevilla, hay noches que fluctúan en torno a los 30 grados, lo cual ha afectado el sueño de muchos. Esta situación genera graves consecuencias en la salud, como nos cuenta esta terapeuta del sueño. No permiten que nos concentremos bien, van a producir una, una alteración en el funcionamiento diario del individuo, nos van va a hacer que estemos más irritables, enfadados, con problemas de concentración o tristes. Este periodista de Antena 3 que presenta el tiempo informa un récord tras otro, casi un presagio de lo que puede seguir sucediendo en los próximos 30 años. Estos 45 grados tres días seguidos es más propio de la península arábiga, de Qatar. ¿A eso es a lo que vamos? No lo sabemos, pero los pronósticos nos dicen que es lo más probable y siempre hablamos del 2050 que nos parece muy lejano y nos vamos acercando a esa fecha y vamos comprobando cómo en el camino se van cumpliendo esos pronósticos. Echar uno con agua fría, sino con agua medio término y mejor sin pijama, hasta sin ropa. Con el fin de salvar vidas, un proyecto llamado Prometeo en Sevilla busca calificar estos fenómenos en función de su peligrosidad y así la población puede saber los riesgos y las precauciones a tomar. La viruela del mono fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como emergencia de salud global, luego de que se desbordaran los contagios en 75 países durante el verano. Tras el decreto, algunos usuarios de Internet acusaron sin fundamento a otras personas de ser portadoras del virus, situación que disparó el pánico en redes sociales. Bienvenidos a The Cube. Esta foto de un hombre que fue tomada en el metro de Madrid se ha hecho viral esta semana y se ha compartido más de 100.000 veces en Twitter. Una persona que dice ser médico tomó la foto y dijo que se acercó a este hombre ya que según él tenía la viruela del mono debido a los bultos visibles en sus piernas. El médico dijo que le había dicho a este hombre que se aislara inmediatamente. Este se enfadó y dijo que solo estaba obligado a llevar mascarilla en el transporte público. Ante el revuelo en las redes sociales, los medios de comunicación españoles se apresuraron para verificar y después desmentir las acusaciones del médico. El periódico 20 Minutos localizó al hombre de la foto que negó haber tenido algún intercambio con el médico. Inclusive aclaró que no tiene la viruela del mono, sino que tiene neurofibromatosis, también conocida como NF1. Que es un trastorno genético que suele provocar el crecimiento de tumores no cancerosos en diferentes partes del cuerpo. Y lo más importante es que no es contagioso. A diferencia de la viruela del mono, que sí es contagiosa, y uno de los síntomas son bultos en la piel que se convierten en costras. Y aunque la mayoría de las personas que contraen la viruela del mono desarrollan estas protuberancias, los expertos dicen que solo pueden aparecer en la zona de los genitales o en el torso de una persona. Hablamos con TJ Pax Hardy, un epidemiólogo que nos explicó que muchas afecciones de la piel parecen viruela del mono aunque no lo sean. Desde sarpullidos hasta eczemas, van a ser cosas que se van a parecer de una manera u otra a la viruela del mono. Por lo tanto, lo que puede parecer viruela del mono puede no serlo. Desde que la verdad salió a la luz, el supuesto médico borró todas las publicaciones relacionadas y cambió su cuenta de Twitter a privada. Ahora otras personas que tienen NF1 han tomado las redes sociales para compartir historias similares. Por ejemplo, esta persona escribió, tengo neurofibromatosis. Es un trastorno genético con muchos tumores. Los tengo por todo el cuerpo, incluida la cara. No tomen fotos de personas en público y les diagnostiquen viruela del mono o cualquier otra cosa. Es de ignorantes. Mientras que este usuario de las redes sociales dijo, como otra persona con neurofibromatosis, les ruego que aprendan sobre las condiciones de la piel y no asuman que cada bulto es viruela del mono. Ya recibimos suficientes comentarios y preguntas extrañas o groseras sobre nuestra piel, como para tener que lidiar con que la confundan con viruela del mono también. El epidemiólogo aconseja que si ve a alguien en público que parece tener viruela del mono, no se involucre. Si vemos a alguien y pensamos que puede tener viruela del mono, nos alejamos. No hagamos preguntas, no tratemos de investigar la situación, no tratemos de fotografiarlo y publicarlo en el periódico, simplemente alejémonos. Cada vez son más los expertos que advierten del peligro de los mensajes basados en el miedo, que pueden marginar aún más a las comunidades vulnerables. Así que las personas con NF1 ya se enfrentan a la estigmatización diaria. Así que ser acusado de tener o propagar la viruela del mono puede tener un grave coste psicológico. Siameses sí es el término que describe la unión de dos gemelos, que se desarrollan cuando un embrión se separa parcialmente para formar dos individuos. Pero aunque dos fetos se desarrollan a partir de este embrión, permanecerán conectados físicamente por alguna parte del cuerpo. En Brasil, una pareja de gemelos unidos por sus cabezas fueron separados con la ayuda de la realidad virtual. Exitosa cirugía para separar hacia meses en Brasil. Dos niños que estaban unidos por la cabeza fueron divididos en una operación para la cual los médicos se prepararon usando realidad virtual. Arthur y Bernardo Lima nacieron en 2018 en el estado de Roraima, al norte de Brasil, como gemelos craniópagos, una condición extremadamente rara por la que los hermanos están fusionados en el cráneo. Unidos en la parte superior de la cabeza durante casi cuatro años, la mayor parte de los cuales pasaron en un hospital de río de Janeiro, los hermanos pueden mirarse ahora a la cara por primera vez. Los pequeños pasaron por nueve operaciones que culminaron en una cirugía maratónica de 23 horas. La organización benéfica médica Yemeni On Twin, con sede en Londres, que ayudó a llevar a cabo el procedimiento, señaló que los niños compartían varias venas vitales. Los miembros del equipo médico, que incluyó a casi 100 profesionales, se prepararon para las etapas finales de la cirugía con la ayuda de realidad virtual. Usando escáneres cerebrales para crear un mapa digital del cráneo compartido de los niños, los cirujanos se entrenaron conjuntamente en Río y Londres con una cirugía de prueba, antes de poner a los niños en riesgo. El exceso en el consumo de productos procesados es un problema de salud pública, asociado al sobrepeso, la diabetes, entre otras enfermedades. Para esto, el etiquetado frontal de los productos puede ser de gran apoyo, ofreciendo información clara y precisa sobre los ingredientes de un producto, con el objetivo de que los consumidores puedan tomar las mejores decisiones. Me gustaría hablarles de la importancia de estos sellitos negros que aparecen en los alimentos. Su principal objetivo es advertirnos acerca del exceso de calorías, grasas y sodio en estos productos, nutrientes que consumidos en exceso pueden llevarnos al sobrepeso y la obesidad. Los sellos son una forma sencilla y rápida de identificar los alimentos que contienen contenido poco saludable, lo cual nos ayuda a determinar qué alimentos consumir y cuáles evitar. Esta medida de etiquetar los alimentos es un paso importante para disminuir la obesidad. Sin embargo, la información puede no ser suficiente debido a que nuestra alimentación depende también de factores familiares, culturales y emocionales. En conclusión, el etiquetado de alimentos es una forma sencilla de informar y advertir sobre los alimentos perjudiciales para el organismo. Si a esto le sumamos la práctica consciente de la alimentación, una buena regulación emocional y la disminución de patrones conductuales y familiares, podremos incidir en la disminución de la obesidad. Durante gran parte de la pandemia, los hospitales del mundo restaron peso a la atención primaria en pacientes y seguimiento de algunos de sus tratamientos para contener los contagios de COVID-19. A raíz de esto, los sistemas de salud han buscado estrategias para brindar una mejor asistencia médica y las consultas a domicilio están jugando un papel muy importante en México. Debido a la constante saturación en los hospitales y centros de salud en el céntrico estado mexicano de Querétaro, las autoridades sanitarias decidieron crear el programa Médico Contigo, que lleva consultas médicas hasta los hogares de los ciudadanos afiliados y así solventar la atención gratuita a la salud. Que es un programa que está diseñado para la atención del adulto mayor, discapacitados y embarazadas. Eh, más que nada para brindarles atención médica hospital bueno, médica eh, en su domicilio brindarles el apoyo de cierto tipo de medicamentos que estén en nuestro cuadro básico además de la consulta eh, también se da orientación nutricional este algo orientación de fisioterapia ver, siga, siga diseñado para pacientes que no pueden acceder tan fácilmente a un servicio médico este programa atiende a los más necesitados tiene aproximadamente un año que empezaron a atenderme y el servicio ha sido magnífico porque si sí, lo he estado varias ocasiones que me he puesto un poco mal bueno más más de lo normal sí me ha levantado bastante no se aunque surgió poco antes de que iniciara la pandemia de la COVID-19, el programa no se detuvo y se utilizó como una medida de apoyo para quienes seguían requiriendo el servicio. Pero yo estoy muy agradecida porque si no tendría que trasladarme al hospital y tengo un niño y no me puedo estar moviendo y mi niño pues se quedaría solo. Lo que así a mí me ahorra mucho tiempo y, y no estar en un hospital esperando las horas. Según el padrón de Médico Contigo, en el mes de julio se han realizado 94 jornadas de atención médica a un total de 34.822 ciudadanos que pertenecen a la población de adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas en el municipio. Con información de la oficina en la Ciudad de México. Noticias Xinhua. Las enfermedades transmitidas por alimentos ocurren cuando adquirimos microorganismos patógenos como virus o bacterias al consumir alimentos o bebidas contaminadas. Algunas de estas enfermedades representan un problema de salud pública. Para controlarlas es importante identificar en qué momento de la cadena de producción de alimentos se originan. Mi nombre es Cristian Minuesa y soy el director de la Unidad de Investigación de Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Resistencias a los Antimicrobianos, UNIETAR. Nuestra investigación versa en el estudio de la dinámica de Salmonella en integraciones avícolas utilizando secuenciación de genomas completos. Las bacterias del género Salmonella son patógenos importantes en salud pública. Una forma de poder controlarlos es identificar su epidemiología en la cadena de producción de alimentos. Es así que los objetivos de nuestra investigación fueron identificar la dinámica de estos patógenos en la producción de pollos broiler utilizando tecnología de secuenciación de genomas completos. Para esto tomamos cientos de muestras en la cadena de producción de pollos broiler que se dividieron en tres etapas: planta de producción de alimentos, granjas y el matadero. Al analizar estas muestras obtuvimos una colección de cepas de salmonela que se originó en toda la cadena de producción de pollos broiler. Esta colección de bacterias fue analizada posteriormente mediante secuenciación de genomas completos. Una vez obtenidos los genomas completos, estos fueron analizados en el laboratorio de bioinformática de la Unietar. Aquí indagamos un poco acerca de su relación clonal, los genes de resistencia a los antimicrobianos presentes y su eh, estructura genética. El serotipo infantis de salmonella es el más prevalente en la producción de pollos broil. También identificamos que con estas técnicas de secuenciación de genomas completos se puede rastrear las cepas de salmonella hasta su posible origen en la industria. Por otro lado, estudiar los genomas nos permitió conocer los diversos genes que le permiten a las bacterias sobrevivir el efecto de los antimicrobianos, desinfectantes y otras sustancias, además de aquellos que le permiten colonizar a los distintos huéspedes, entre ellos el ser humano. Si quieres conocer más acerca de nuestra investigación, puedes buscarla directamente en Poultry Science o a través de la página web de la NETAR. Cuando se desata un conflicto armado como el ataque ruso a Ucrania, las noticias alrededor destacan las declaraciones políticas, el número de muertes y los daños visibles de infraestructuras. Sin embargo, se habla muy poco del impacto que estos sucesos generan en la vida de las personas, como el impacto psicológico que puede comprometer de manera grave la salud mental. Un agujero en la frente del poeta nacional de Ucrania, Taras Shevchenko. La psicóloga Tania Shosko habla de un paciente que pasó junto a él con su hijo. Los niños aprenden sus poemas desde el tercer grado. Y un niño dijo, ¡Mama, mira! ¡Tiene un agujero en la cabeza! Tal vez no sabían que Shevchenko es nuestro héroe nacional. El niño, pues, estaba muy conmocionado. Hay recordatorios dolorosos por doquier, también al otro lado de la calle del mercado, en la Plaza Chevchenko. Casi todo el mundo en Borodianka conoce la historia de este edificio. Cuando la artillería rusa empezó a castigar la ciudad, 20 personas se refugiaron en el sótano y quedaron atrapadas por los escombros. Y cuando la gente intentaba llevarles comida y agua, los francotiradores rusos lo impedían. Abundan los sentimientos de impotencia y miedo de que la guerra les persiga cuando comenzó la guerra esta pareja pensó que terminaría pronto y que nunca estaría cerca el bombardeo del sistema lanzacohetes ruso comenzó cerca del patio de recreo donde estaban mi mujer y mi hijo y una esquirla se le clavó en la pierna me enviaron al hospital de sitomir y entonces bombardearon sitomir fue una carga psicológica muy difícil Difícil también para quienes no pueden expresar su temor con palabras. El niño está muy asustado. Solo con oír las palabras alarma aérea que ya conoce, comienza a temblar. Y en general, en cuanto oye cualquier ruido, corre hacia mí y me abraza fuerte. Tania me lleva en lo que ella llama la furgoneta de la brigada psicológica. Usamos el vehículo para ir a los pueblos pequeños. Nos llaman varias veces al día y nos dicen que es muy difícil para las madres con varios hijos, sin padre o el padre es soldado. Y nosotros vamos allá y le brindamos apoyo. Los rusos destruyeron el edificio donde se encontraba el centro de ayuda psicológica de Tania. Ahora está ubicado en una escuela. El mayor reto, nos dice, es el desconsuelo. Es realmente difícil encontrar las palabras para decirles que deben seguir viviendo. Pero sí, intentamos encontrarlas y les decimos que deben hacerlo, porque ellos serán quienes guarden y transmitan la memoria de lo ocurrido. Es difícil, pero es lo que hacemos todos los días, es nuestro trabajo. Tania y los demás psicólogos aseguran que la gran tarea consistirá en ayudar a los niños a asimilar todo lo que han visto y oído y que siguen viendo a su alrededor. Solo entonces podrá empezar el verdadero proceso de curación en Borodianca. A inicios del verano, Tailandia legaliza el cultivo y la posesión de marihuana, una decisión que convierte a la región en el primer país asiático que despenaliza el uso de la planta con fines medicinales y comerciales. Así, de la noche a la mañana, Tailandia ha pasado a ser un paraíso para consumidores de la hierba. Transitar por las calles de Bangkok y toparte con carritos de marihuana express se está volviendo cada vez más popular después de que las autoridades tailandesas relajaran el consumo del cannabis de bajo efecto psicotrópico y eliminaran la sustancia de su lista de narcóticos a inicios de junio. Si antes el consumo de la planta se restringía a los locales con una gran concentración de turistas, Ahora es común encontrarse con decenas de tiendas y carros que venden productos y cogollos de marihuana en puntos menos vacacionales de la capital tailandesa. En la barra los clientes pueden elegir desde un extenso menú entre diversas opciones de cogollos que ofrecen efectos variados según el deseo y objetivo de los consumidores. No obstante, la descriminalización parcial de cannabis, que se enmarca en la política para promover el uso médico de la planta, no vino acompañada por una ley que regule su consumo, lo que ha sembrado mucha confusión entre comerciantes y consumidores. Por ello, pese a la euforia y todo el potencial vinculado al negocio del cannabis. La mayoría de los puntos de venta optan por la cautela y piden a los clientes que consuman la sustancia en lugares privados y prohíben su venta a menores de 20 años. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el noticiero científico y cultural iberoamericano NCS, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, F, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticias ncc.com. Utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.